chance que tenemos. Buenas tardes para todos, Ramiro Chazarre, mi nombre de Catamarca Noticias, Canal 5. Consultarle a los gobernadores del norte de Cota, ¿cómo avisaron este año electoral, teniendo en cuenta si de estas reuniones puede ser algún candidato o de candidato para presidente, con su propio ministro Eduardo de Perro también tiene intención de él? Perdón, para contestar, la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande es la consolidación de una agenda común de 10 provincias argentinas de cabeza de los gobernadores, por encima de las cuestiones partidarias o electorales. No discutimos estos temas hoy, como en las 15 reuniones anteriores hemos tenido una agenda muy importante que tiene que ver con cuestiones institucionales. Y lo que nos une, en primer lugar, es una convicción de federalismo, el respeto por las diferencias. Aquí hay gobernadores de distintos sectores políticos y, por lo tanto, a tu pregunta, nosotros no hemos utilizado este espacio para estas cosas. Es un espacio que hoy ha discutido cuestiones que tienen que ver con los recursos de las provincias, discusiones que tienen que ver fundamentalmente, y una de las más importantes, con un programa estratégico, una planificación para mejorar los corredores bioceánicos, desarrollar nuestras capacidades productivas, aumentar el turismo, hacer un análisis de toda la agenda que tenemos para trabajar en bloque. Lo hemos hecho muy fuerte durante el año 2022, el inicio del 2023. Sobre el tema, sobre todo del año 23, que tiene que ver con la campaña turística, la promoción de nuestra cultura y nuestra gastronomía en la costa atlántica, el Festival Cultural en Misiones, que ha sido muy importante, y fundamentalmente agradecer la presencia de los ministros del Interior, el ministro de Desarrollo Social, que nos ha informado sobre la actualidad y los mecanismos de potenciar el trabajo y medidas que se están tomando para que nosotros podamos avanzar en el desarrollo del trabajo genuino. El ministro Filmus, que ha participado también con la presentación de un proyecto, además del informe muy especial del crecimiento que hemos tenido en la provincia del Norte Grande en la aplicación del presupuesto en cuanto a ciencia y tecnología. Y por supuesto destacar que han estado las 10 provincias presentes. Solamente dos gobernadores no estuvieron presentes, pero estaban los vicegobernadores, con lo cual hemos tenido nuevamente la asistencia de las 10 provincias. Quiero aprovechar también a